Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a esta entrega de la revista de noticias de hoy lunes, inicio de semana y también inicio de nuestras labores informativas. Soy Rafael Díaz. Vamos a iniciar inmediatamente, como de costumbre, en la República Dominicana, y es que los organismos de socorro en nuestro país, pues, alerta de inundaciones en gran parte del territorio nacional dominicano, mientras que un hacendado en Dajabón y toda su familia resultaron muertos durante un asalto. Estas y otras informaciones a continuación en nuestro resumen desde la República Dominicana. Un ganadero, su esposa y un hijo y otras personas fueron ultimadas las madrugadas de este lunes en el municipio Partido en Dajabón. El ganadero era conocido como Papito Medina. Los nombres de las otras personas fatales no fueron revelados de inmediato. Personas cercanas a las familias aseguraron que tres hombres entraron a la residencia y dispararon contra las víctimas. El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano PRD, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, declaró que los señalamientos negativos del oficialismo a la alianza de tres partidos opositores solo son un reflejo del temor que genera la misma. El canciller Roberto Álvarez opinó que eventualmente fracasó el plan de regularización de extranjeros iniciado en el país en el 2014, pues se inscribieron 288.000 y eventualmente solo 26.000 tienen documentos. Dijo que para lograr que el 80% de quienes laboran en la agroindustria y en la construcción sean dominicanos y el 20% extranjeros, sería necesario cerrar la frontera real y efectivamente y regularizar una gran parte de los haitianos que se encuentran aquí de manera irregular. La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para este lunes aguaceros y tornadas en varias provincias debido a una vaguada y a la humedad dejada por una onda tropical que afectó recientemente el país. De acuerdo con el pronóstico del organismo, se esperan aguaceros moderados a fuertes, tronadas ocasionales y ráfagas de viento sobre varias zonas del país. El presidente Luis Abinader dijo ayer que es un gobernante que está para dar cara y resolver los problemas del país y llamó a los militantes del Partido Revolucionario Moderno PRM a ser guardianes de sus principios, que fueron los que decidieron el triunfo en el 2020. Advirtió a sus seguidores que esos principios hacen la diferencia con quienes gobernaron el país de 2004 al 2020. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, pidió al presidente Luis Abinader explicar al país por qué, según él, el 95% de sus promesas de campaña han sido incumplidas, mientras que el pueblo pasa hambre y la delincuencia sigue en aumento. Desafiando una resolución de la Junta Central Electoral que prohíbe actos al aire libre durante la precampaña política, el Partido Fuerza del Pueblo realizó en Valverde, provincia del Noroeste, un mitin al aire libre encabezado por su presidente y candidato presidencial y expresidente de la República, Leonel Fernández. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Gracias por continuar con nosotros en esta entrega de la revista de noticias. El alcalde Eric Adams, en compañía de funcionarios electos y activistas comunitarios, reclaman al gobierno federal ayuda para los inmigrantes que solicitan cada vez más asilo, y la ciudad de Nueva York prácticamente se encuentra en situación de emergencia. Los detalles a continuación. El Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York empezó a imponer multas a empresas vinculadas con los alimentos en los 5 condados que violen las nuevas reglas de la agencia. Han exigido a las empresas que ahora hagan sus contenedores rígidos con tapa, que lleven la basura para sus respectivas recolección. Previamente, las compañías podían poner las basuras en bolsas negras directamente en las aceras. Las multas se inician con $50 por una primera infracción, $100 por una segunda y $200 por la infracción que realicen posteriormente.
La sobredosis de drogas en la ciudad de Nueva York sigue siendo una problemática muy preocupante que, según reportes del Departamento de Salud de la Gran Manzana, se ha ido incrementando considerablemente en los últimos años. Las cifras más recientes manejadas por la ciudad señalan que los hispanos representan el mayor número de decesos con abusos de sustancia, con 918 casos anuales, seguido por 858 de los negros y 763 de los blancos, siendo los residentes del condado del Bronx los más afectados, con una tasa de muerte de sobredosis de 70.6% por cada 100.000 habitantes. El comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez, llamó a los neoyorquinos, especialmente a los hispanos, a apoyar el reclamo del alcalde Eric Adams, quien encabezó una manifestación en el Bajo Manhattan con políticos, grupos laborales y líderes empresariales para exigir al gobierno federal que sea parte de la solución para abordar la crisis migratoria que atraviesa la metrópolis y agilizar los permisos de trabajo. El alcalde Adams proclamó que hay miles de puestos de trabajo disponibles para ser cubiertos para brindar los servicios que necesita la ciudad y el estado en este país. Rodríguez sostiene que los inmigrantes se merecen dignidad y respeto, que solo quieren una oportunidad. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y recientemente fue puesto en circulación el libro número 21 del destacado periodista dominicano Carlos Nina Gómez. Vamos a ver los detalles. Con la asistencia de más de un centenar de dominicanos, entre ellos profesionales, comunicadores, empresarios, comunitarios, políticos, el periodista y escritor Carlos Nina Gómez puso a circular en Nueva York su nuevo libro, Historia Imborrable, Gigantes del Periodismo Dominicano. En su breve discurso, Nina Gómez agradeció a la comunidad dominicana en Nueva York por su asistencia para darle respaldo solidario y elogió a los que estuvieron a su cargo el montaje del evento, asimismo los responsables de la Dirección de Cultura. Lo que trato con este libro es una radiografía del periodismo de aquellos grandes tiempos, aquellas grandes décadas, de las décadas 50, 60, 70, 80, 90, 2000 y de estos tiempos. Trato de inmortalizar a esos grandes periodistas que los cito ahí con sus respectivos perfiles, porque nadie se acuerda de ellos o no se acordaba después que yo publiqué ese libro. De esos periodistas, 8 de ellos fueron mis directores, cito algunos. Pues Ramés Gómez Pin fue mi director en Nacional, Rafael Morena Morello fue mi director en el periódico Nacional y también Listín Diario, Aníbal de Castro fue mi director en Última Hora, Miguel Franjú fue director en el Listín Diario también. Osvaldo Santana fue mi director en el Caribe. La obra de 308 páginas fue presentada en el Salón de Conferencia de la Dirección de Cultura en el Alto Manhattan por el reputado médico dominicano Rafael Lantigua, quien valoró su contenido y agradeció la asistencia masiva al acto por parte de representantes de diversos sectores quisqueyanos en la gran urbe. Señores, continuamos aquí en su espacio Revista de Noticias. Hoy tenemos un plato fuerte. Desde la República Dominicana nos visitan dos dirigentes importantes de un partido, vamos a decir, un movimiento político de la República Dominicana, y ellos nos van a explicar cuál es el objetivo de su visita en la ciudad de Nueva York. Se trata del doctor Roque Espaillat y de Yadira Marte, quienes están hoy con nosotros. Les damos la bienvenida y agradecemos su participación el día de hoy en Revista de Noticias. Gracias, doña Providencia. Bueno, el objetivo fundamental de nuestra visita aquí es anunciar que tanto Yadira como yo, junto con un grupo de ciudadanos, hemos decidido pasar de la lucha ciudadana y social a involucrarnos en lo electoral y en lo político, y fundamentalmente tocar así una campanita de ciudadanía para que todos los buenos dominicanos nos juntemos para construir el país que queremos, pero que no nos va a caer desde el cielo, que tenemos que remangarnos la camisa, unirnos todos y construir el país que merecemos y que siempre hemos soñado. ¿Y cuál es la vía entonces, Yadira, para lograr esos objetivos que acaba de describir el doctor Espaillat? Bueno, el instrumento que acaba de acogernos es el Partido Socialista
Cristiano, el PSC, ya que la Junta Central Electoral, pues, a Rescate Democrático le negó poder entrar en la línea del poder, y en función de eso, pues, fuimos acogidos por este partido, la doctora Soraya, a quien le agradecemos muchísimo por darnos la oportunidad de que el doctor Roque Espaillat, como Yadira Marte, puedan transitar. El partido PSC hará historia, porque nosotros ahora mismo somos chiquiticos, pero queremos ser grandotes. Y eso solamente lo podemos hacer por vía de ustedes, porque esto que estamos construyendo no se trata de Roque ni de Yadira, sino que se trata de recuperar el país y recuperar los valores que necesita la República Dominicana para poder ser una nueva y mejorada República Dominicana. Para lograr eso, entonces, ¿cuáles son los temas puntuales, las propuestas puntuales que ustedes le hacen al pueblo dominicano? Mire, lo primero es unir los dominicanos, tanto en el país como los dominicanos al exterior. Tenemos que unir lo mejor del país y llevar hacia el Estado lo mejor de la nación en cada área. Que los que vayan a gerenciar el poder en la República Dominicana y el gobierno no vengan porque pegaron mucho afiche, porque vocean duro o porque aplauden fuerte, sino porque tienen la calificación profesional para ir a una función pública y servirle al país. Porque cuando se trata del gobierno, impacta a 11 millones de dominicanos y nadie tiene derecho a dañar a nuestra gente. Entonces, es llevar la meritocracia al gobierno, pero también inundar la política de ciudadanos. Es que todos aquellos que nos ven, que le duele el país, que tienen una inquietud, que quieren ser parte de la solución, que quiere pasar de quejarse a actuar, sepa que tiene un instrumento legal, que tiene un partido, que es el Partido Socialista Cristiano, donde puede venir y a través de ese instrumento presentar candidaturas que no tienen que estar sometidas a nosotros, sino que sean ciudadanos, que su propia comunidad los escojan, los elijan, para que puedan a través de este instrumento participar y responderle a sus respectivas comunidades. ¿Cuáles son esos temas puntuales que en un gobierno de ustedes, ustedes tocarían como esenciales para resolver las grandes problemáticas que existen en este momento, esta deuda social que hay en la República Dominicana por más de 6 décadas? ¿Cuáles son esos temas que tocarían ustedes en primer plano? Mire, el dinero sobra cuando no se los roban. Y en República Dominicana hay dinero de sobra. Lo primero es que el que toque el dinero público pierda la mano. Y ahí comienza una cascada en todo el Estado, donde va a comenzar el dinero a sobrar, a rendir, todos los programas se van a poder aplicar con eficiencia, porque es que si no hay régimen de consecuencia, es muy fácil llegar pobre al gobierno y salir con 1,000 millones. Entonces, más que programas, que podríamos hablarlo, pero no tenemos el tiempo para eso, lo primero que hay que hacer en República Dominicana es dar ejemplo arriba, que el que toque el dinero que es de todo, pierda la mano. De que haya tres manos que no tengan dueño, el país comienza a cambiar inmediatamente. Pero para eso hay que tener pantalón, hay que tener mano dura, y sobre todo hay que tener mucho amor por su patria, que entienda que va el gobierno a servir, no a enriquecerse. ¿Y cómo podemos lograr eso entonces, Yadira? Porque partidos tradicionales que tenemos en República Dominicana nos han enseñado otra cosa. El dominicano ha aprendido a hacer las cosas de una manera diferente a la que ustedes están proponiendo. ¿Cómo lograr eso? Bueno, nosotros tenemos una política de decirle al ciudadano que ya no es solo los 500 pesos y el picapollo, que es la metodología que utiliza la política tradicional, sino que no 500, no, pídele 10,000, pídele 5,000, porque fueron 4.500 millones que se depositaron, que te lo quitaron a ti de tu bolsillo, para ellos hacer esa política y decir que te dan algo. ¿Sabes lo que te da un político cuando te da 500 pesos y un picapollo? Cuando él gana, son 4 años que dura en el poder, son 48 meses. Si dividimos los 500 pesos entre los 48 meses, ¿sabes cuánto vale tu dignidad por el voto que tú le diste a él? 10 pesos mensuales. Si te da 1,000, son 20. Y si te da 2,000, son 40. Eso vale tu dignidad. Pero mira esto. Si tú compras una tarjeta de llamada de 100 pesos, tú le estás dando al gobierno 38. Pero él te está dando 10 con los 500. Todavía te está robando 20. Con una sola tarjeta de llamada. Así se burlan de nosotros. Entonces yo le digo a la gente que al político y a la política tradicional haga y utilice la misma metodología que ellos usan con ellos. Díganle todo que sí,
cójanle los cuartos, móntense en el vehículo, el picapollo, langosta, todo lo que ustedes quieran, pero no voten por ellos. Ya ustedes tienen una opción, después no digan que no tienen opción, el doctor Roque es para allá, el partido PSC, Yadira Marte, estamos aquí para que ustedes tengan una opción nueva donde ustedes puedan, pues, transferir sus inquietudes y hacer valer sus derechos. Doctor, en un estudio se determinó que el 70% de los jóvenes de la República Dominicana quieren salir del país e irse, venir a los Estados Unidos. ¿Cuál cree usted que es la causa de esa desesperanza de los jóvenes que quieren abandonar su país? Mire, más que creer, yo estoy convencido que la causa que origina esa decisión, esa intención de los jóvenes, es la falta de oportunidades. Pero es natural, eso no debe uh-huh. sorprendernos. Cuando tú te pasas 7, 8 años yendo a una universidad, en un transporte deficiente, pasando dificultades, pasando hambre, tu familia desprendiéndose muchas veces hasta de la comida para poder pagar una matrícula que es cara, y luego de todo ese proceso, ese joven se gradúa, es un joven meritorio, una joven meritoria. Entonces tiene que salir a mendigar, oigan la palabra que utilizo, mendigar por un trabajo. Y oye, sale con 20 currículum al día, a las 8 de la mañana y llega a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde a su casa, cargada de frustraciones, de humillaciones, de desamparo, de desaseo, de un sistema que lo patea, que lo pisotea. Que cuando usted tiene, ese joven tiene 3, 4, 5 meses haciendo eso cada día, doña Providencia, ¿qué podemos hacer? El joven de manera natural dice, aquí no tengo oportunidad, aquí no tengo posibilidad, pero yo tengo derecho a soñar y a realizarme en mi vida. Voy a buscar la oportunidad donde me la ofrezcan, y ahí aparece obviamente la tía que está en Estados Unidos, y él dice, me voy para allá, hago la vuelta por México, arriesgo hasta mi vida por mis sueños. Pero mire, Yadir y yo, y en el Partido Socialista Cristiano, estamos convencidos que ningún dominicano se va a ir si allá encuentra mínimamente las oportunidades y el espacio para hacer sus sueños. Y entre todos tenemos que trabajar para que un dominicano más no se tenga que ir, y que todos los que están fuera puedan regresar si así lo desean, porque pueden volver a un país donde hay decencia, ley, orden y seguridad para sus ciudadanos. Hay otra cosa a propósito de eso, y son las migraciones internas. Los campos están quedando vacíos, las grandes ciudades están bien complicadas porque han creado grandes cinturones de miseria en las grandes ciudades, y los campos están vacíos. ¿Qué van a hacer ustedes para frenar eso? Mira, eso es debido a lo mismo que dice Roque, las 10 familias más poderosas. ¿Cómo es posible que tú hayas metido una ley, esto fue en el gobierno del PLD, para que no se pueda sembrar ajo, para que no se pueda sembrar cebolla en Constanza, para que no se podría sembrar papa? Nosotros, que somos unos grandes productores de azúcar de caña, en el gobierno de Leonel se privatiza esto y ahora estamos importando 70,000 kilos, toneladas sí, de azúcar al país. Y eso ha pasado con toda la industria. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Devolverle al pueblo lo que es del pueblo. O sea, tú tienes que hacer una reingeniería agrícola. Yo diría, ¿por qué no copiamos eso de Holanda? Holanda, con Países Bajos, que se le entre el agua y le suple de comida a Europa entera, porque tiene que agricultura tecnológica, tiene hidroponía, tiene aguaponía. Con la hidroponía y la aguaponía es un sistema de regío que gira el ciclo del agua con los minerales, y tú no tienes pesticidas, pero tampoco necesitas tener una cantidad de mano de obra de lo que ustedes ya saben para poder hacer el trabajo. Entonces, en este país lo que hay que tener, como dice Roque, voluntad, decisión y deseo de no ponerle la mano a lo que no es de uno, y ayudar a los demás, porque el que no nació para servir, no nació para vivir. Entonces, que dejen eso. Y los dominicanos en el exterior, ¿qué van a hacer ustedes respecto a los dominicanos que están en el exterior? ¿Cuál es la propuesta? Mire, los dominicanos del exterior son una fuerza vital de la economía dominicana, pero también tienen la riqueza, no solo en términos económicos y de remesas, sino que una buena parte
del saber, del conocimiento. ¿Cuántos jóvenes no han informado en diferentes áreas del saber? ¿Cuántos médicos exitosos? ¿Cuántos comerciantes exitosos no tiene la comunidad de dominicanos en el exterior? La propuesta es, en esta fase, que nos ayuden y nos acompañen a ser todos parte de esto, porque no se trata de Yadira, de mí, no se trata de la doctora Soraya Aquino, se trata de que todos nos juntemos en un propósito en común, que logremos ese propósito y que nos encarguemos también de que el que traicione ese propósito pague las consecuencias con una dureza tal que sirva de disuasión a todos los demás para nunca equivocarse ni desviarse del camino que hemos prometido. Señores, el tiempo ya se nos termina, pero queremos que ustedes le dejen a la gente cómo va a ser el modo de escogencia de los demás candidatos de este proyecto político. Dale, doctor. Bueno, esto es simple. Nosotros pretendemos y aspiramos ser un instrumento donde las comunidades, las instituciones, los grupos de esa de sociedad intermedia, clubes, asociaciones, puedan elegir ellos mismos, no nosotros, ellos, sus candidatos para que los representen y defiendan de verdad los intereses de la comunidad de dominicanos en el exterior. Nosotros, el único requisito que ponemos es que sean personas, hombres y mujeres honestos. Y dos, no tienen que pagar medio centavo para participar, porque la idea es ser un instrumento que permita que lo mejor del país y de los dominicanos en el exterior pueda entrar a la política, y que después de entrar a la institución, su único compromiso es con la patria. A nosotros inclusive pueden ni saludarnos, ni querernos, ni nada, ningún tipo de sumisión, ni de sometimiento a nada. No somos líderes de nada, no queremos ser jefe de nadie, no queremos ser dueño de nada. Lo único que queremos ser es un medio, un instrumento que permita salvar la República Dominicana. Señores, solo nos resta agradecerles a ustedes que hayan estado con nosotros hoy aquí en Revista de Noticias. Muchísimas gracias, Yadira. Gracias, Pato. Y gracias al doctor Roque. Gracias, Providencia, porque usted me prohibió decirle doña. Claro que sí, claro que sí. Entonces, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y seguimos con el resto del contenido de Revista de Noticias. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Ven a disfrutar de los Juegos Patrios Dominicanos. Más de 1,500 atletas que competirán en más de 20 disciplinas deportivas. Béisbol, básquetbol, softball, karate, voleibol, dominó, taekwondo y mucho más. Del 26 de agosto al 2 de septiembre. La inauguración será el 25 de agosto en la Escuela Gregorio Luperón y se desarrollarán en el Club Deportivo Dominicano e Imbu Park de la calle 207. Juegos Patrios Dominicanos, el evento deportivo que llena de orgullo a los quisqueyanos. Por primera vez, la expansión de Summit Street en los 5 condados. La solución a tus necesidades de transporte. Solution Transportation. Viajes personalizados desde $25 a toda el área triestatal. Conexiones a Virginia, Maryland, Massachusetts y otras ciudades. Información en el 917-724-9847.
Solution Transportation. Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa La Revista de Noticias, en su sección El Comentario del Día. Durante años, los Estados Unidos han sido el referente en muchísimos aspectos de desarrollo en todas las áreas, cultural, económico, en todas las áreas. Y por lo tanto, para mí es penoso ver la degradación en todos los términos de la alta dirigencia de los Estados Unidos. Para muestra, basta un botón, como dice como se dice popularmente. En el reciente y último debate entre los candidatos del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, menos Trump, se hizo una pregunta. Es sobre la posibilidad de que los Estados Unidos invadieran militarmente a México, a que no está hablando Rusia, a México, para impedir la entrada de las drogas desde México hacia los Estados Unidos. Y eso es, en parte, en una continuación de una campaña que ha habido, inclusive en el Congreso de los Estados Unidos, donde se ha propuesto declarar a los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, dando pie a la posibilidad de que los Estados Unidos intervengan militarmente sin la necesidad de la autorización del gobierno de México para ellos militarmente atacar a los carteles de la droga dentro del territorio mexicano. Señores, yo creo que hay noticias, que hay ideas descabelladas, pero esta las rompe todas. Vamos a suponer que a los norteamericanos se le ocurra hacer realidad y apoyar ese anteproyecto que ha habido en el Congreso de los Estados Unidos y que ha sido apoyado abiertamente por los candidatos republicanos, el señor DeSantis, actual gobernador del estado de Florida y candidato, en segundo lugar después de Trump, a la presidencia de los Estados Unidos, el Partido Republicano, la apoyó y dijo que sería su prioridad número uno, que eso lo haría el primer día que llegue al poder. Y fue aplaudido por el público y apoyado por los demás, participantes en el debate. Pero los mexicanos tendrían algo que hacer o decir en eso. ¿Cuál sería la reacción de México y del resto del mundo? Vamos a suponer que esa idea descabellada se haga realidad. Primero, hay una enorme herida abierta entre los Estados Unidos y los mexicanos. Y es el robo de la mitad del territorio mexicano, allá a mediados del siglo XIX, en la guerra México-americana, donde México perdió Texas primeramente y luego más tarde Arizona, California, 5 estados que representan más de la tercera parte del territorio norteamericano, que en ese entonces era la mitad del territorio mexicano. O sea, México era 2 veces más grande de lo que ahora, hasta que los Estados Unidos le quitó la mitad. Esa herida está ahí. ¿Quién es el gran enemigo para los mexicanos? Los Estados Unidos, los gringos. Pero no solamente para eso. Si los Estados Unidos intervienen militarmente, los carteles de la droga se convierten automáticamente e inmediatamente en héroes nacionales. Alrededor de él se va a aglutinar gran cantidad de la juventud y de los y del pueblo mexicano para defender la patria. Otro aspecto importantísimo que hay que establecer en ese cuento es que aquí en los Estados Unidos viven de 35 a 40 millones de personas, mexicanos o descendientes de mexicanos. Esas personas se van a quedar y ver cómo el país con el que ellos tienen una atadura emocional
es invadido. Otro problema. ¿Ustedes creen que China y Rusia se van a quedar de los brazos cruzados viendo una oportunidad de oro como entre la posibilidad de crear un pantano enorme para los Estados Unidos que podría devorar la economía de los Estados Unidos? ¿Qué nivel de armamento Rusia y China y de ayuda Rusia y China le proveerán a México en su lucha en contra de los Estados Unidos? ¿Se quedarán los cubanos, los nicaragüenses, los bolivianos, los venezolanos de brazos cruzados? Los otros carteles, porque México es un puente, de Colombia y de Perú, que producen y mandan la droga vía México, ¿se quedarán de los brazos cruzados? ¿Cuántas personas en Latinoamérica y en el resto del mundo que tienen su odio o su decepción o lo que sea contra los Estados Unidos se van a presentar como voluntarios para combatir al yanqui odioso? Lo cierto es que ese tipo de ideas estúpidas, imbéciles, que se hablan aquí públicamente y son defendidos por la élite política de los Estados Unidos, realmente no tiene paragón. Y si encima de todo lo que hemos hecho eso, establecemos que México, el intercambio comercial entre México y los Estados Unidos asciende a nada más y nada menos que a 2,000 millones de dólares diarios. O sea, 700,000 millones de dólares. Creo que México es el socio comercial número uno, número dos de los Estados Unidos. Creo que está en segundo lugar después de China, o en primer lugar, o China en segundo lugar después de México. Si usted maneja un carro en los Estados Unidos, la probabilidad de que total o parcialmente haya sido ensamblado en México es alta. De que muchos de los productos que nosotros consumimos hayan sido creados o ensamblados en las maquiladoras mexicanas. Esa es la realidad. Y el hecho de que aquí en los Estados Unidos se abre abiertamente, sin ningún tipo de rechazo, sin ningún tipo de análisis, la posibilidad de que los Estados Unidos invadan militarmente a México, eso habla de una derrota intelectual y de un fracaso total en la capacidad de discernir y presentar ideas en los Estados Unidos. Porque el problema de los Estados Unidos de la droga no es México. Es una sociedad que crea condiciones psicológicas para que la persona busque un escape a través de las drogas. Y eso no se va a acabar ni invadiendo a México, ni invadiendo a ningún país. Es creando condiciones para que los norteamericanos se sientan cómodos y protegidos en su país. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Alcalde de Santo Domingo Este de la República Dominicana, Manuel Jiménez, anunció recientemente ante más de un centenar de dominicanos en el Alto Manhattan la pronta inauguración de una oficina de asesoría y apoyo a los dominicanos residentes en el exterior interesados en invertir o desarrollar proyectos en el municipio. ¿Cuáles avances hemos tenido en la posición que ellos nos ayudaron a conquistar? Eso es como una especie de rendición de cuentas. Debemos hacerlo. Es decir, durante un encuentro en los salones de la Dirección de Cultura, ubicado en la avenida Amsterdam con la calle 180, con profesionales, dirigentes políticos de diferentes organizaciones, comunitarios y ciudadanos comunes, Jiménez informó, además de la creación de un parque del dominicano en el exterior, en el mismo se desarrollarán los aportes. En los minas, usted pregunta por la basura y hay gente que ya ni se recuerda. Es el primer lugar de la ciudad que puede ser declarado libre de basura. Era una lucha de décadas por vivir en lo limpio, pero además organizarles los parques que estaban perdidos. Ya la avenida San Vicente es casi un corredor, casi una gran exposición al aire libre.
la gente ya cuando empieza a pasar encuentra dónde hacerse una foto en los vinos. La oficina especializada comenzará sus operaciones en las próximas semanas y funcionará en las instalaciones de la Parada de la Cultura frente al Parque del Este de los Tres Ojos. En la actividad, el alcalde Jiménez explicó que su gestión desarrolla un amplio proceso de rescate y creación de espacios de valor histórico, patriótico y cultural, en la que también se destacará la figura del dominicano del exterior. Todo está cambiando, están haciendo tantas cosas nuevas. Entonces, cuando vi su discurso, me di cuenta de quién es el protagonista de todo ese cambio que está haciendo el gobierno, porque la gente lo relaciona como que lo está haciendo el gobierno. Pero es esta eminencia que tenemos, que está trabajando tanto, un hombre con tanta cultura, con tanto aporte para la nación. Me parecieron muy bien, está defendiendo nuestro país, nuestra área de la parte este de oriental, y una persona muy amena y que está firme en su propósito de hacer grande esa parte este de todos nosotros los dominicanos que vivimos aquí en Nueva York. Durante su exposición presentó una radiografía de estadísticas, imágenes y videos con lujo de detalles de lo que ha sido la transformación de Santo Domingo Este. Bueno, yo de aquí en verdad me voy enriquecido con las informaciones que dio Manuel Jiménez. Y hoy puedo decir de corazón, me siento orgulloso de tener un compueblano y un ser humano como Manuel Jiménez. Una persona que ha ido al Estado a demostrar que se puede manejar fondos público con decencia y prudencia. Orgulloso de Manuel Jiménez, orgulloso de su labor, y ahora más que la primera vez que lo conocí, más entusiasmado y con más deseo de ayudar a que vuelva a ser alcalde de Santo Domingo Este con esta obra de gobierno que ha venido desarrollando. El alcalde entregó reconocimientos a los dominicanos residentes en la Gran Manzana que proceden de dicho municipio, entre ellos José Jaime Ortiz, Víctor de León, Eleazar Bueno, José Zavala, la asambleísta Yudelka Tapia, Karine Reyes, así como Máximo Padilla y la comunicadora Aracelis Carvajal. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Ven a disfrutar de los Juegos Patrios Dominicanos. Más de 1,500 atletas que competirán en más de 20 disciplinas deportivas. Béisbol, básquetbol, softball, karate, voleibol, dominó, taekwondo y mucho más. Del 26 de agosto al 2 de septiembre. La inauguración será el 25 de agosto en la Escuela Gregorio Luperón y se desarrollarán en el Club Deportivo Dominicano e Imbu Park de la calle 207. Juegos Patrios Dominicanos, el evento deportivo que llena de orgullo a los quisqueyanos. Por primera vez, la expansión de Summit Street en los 5 condados.
Cirilo Moronta, aspirante a diputado de Ultramar por el Partido Revolucionario Moderno, ha demostrado su compromiso con la diáspora y el país. Nuestro líder Peña Gómez dijo, primero la gente. Más de 40 años de servicio comunitario y éxito empresarial representan un liderazgo capaz de velar por los intereses de nuestra gente en el exterior. Vota 9 por Cirilo Moronta en las primarias del partido este 17 de septiembre. Cirilo Moronta, tu diputado de Ultramar, Partido Revolucionario Moderno. El sueño de adquirir una propiedad en tu República Dominicana nunca había estado tan cerca. En la Feria Inmobiliaria BHD Nueva York, del 29 de septiembre al 1 de octubre, en el Radio Hotel, ya sea una casa o un apartamento, residencial o turístico, para vivir o para inversión. Ven a recorrer los proyectos que ofrecemos e infórmate de todas las facilidades y oportunidades que te ofrece la Feria Inmobiliaria BHD New York. Banco BHD, el futuro que quieres. El pasado sábado, el partido La Fuerza del Pueblo inauguró su nuevo local aquí en el condado de El Bronx. Vamos a ver el reportaje que en ese sentido preparamos para todos ustedes. El partido Fuerza del Pueblo inauguró recientemente su nuevo local en el condado del Bronx. La actividad fue encabezada por Radamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florian, secretario general, y Franklin Rodríguez. Jiménez se refirió a la necesidad de la Fuerza del Pueblo y su candidato presidencial, Leonel Fernández, de garantizar que todos sus simpatizantes en el exterior sean empadronados en la Junta Central Electoral. Todos los dominicanos están poniendo la vista en el único hombre que ha tenido la capacidad para sacar al país del atraso y llevarlo, conducirlo por el camino del progreso y desarrollo. Vamos a sacar al PRM del poder, porque de seguir el pueblo dominicano perdería toda la esperanza y llegaríamos a una situación de ingobernabilidad en República Dominicana. La única esperanza es la Fuerza del Pueblo y el compañero Leonel Fernández. Y hoy estamos, a pesar de que estamos inaugurando un tremendo local aquí en el Bronx, también tenemos una delegación de Santo Domingo encabezada por el doctor Radamés Jiménez y nuestro secretario general, dando algunas instrucciones a los fines de que en los próximos días tendremos a nuestro presidente Leonel Fernández. En el evento de apertura del nuevo local de la Fuerza del Pueblo, localizado en el 1781 de la avenida Girón en el condado del Bronx, hablaron además de Franklin Rodríguez, los dirigentes Antonio Florian, Franklin Rodríguez, Ramón Santana, Mary Valerio, Mayra Núñez y Carlos Félix, presidente federal de la Fuerza del Pueblo en los Estados Unidos, quien se refirió a la necesidad de trabajar fuerte para que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo ganen la plaza tan importante como es la de los Estados Unidos. Yo creo que esta jornada de trabajo, que ha sido una jornada de 3 días, recorriendo toda la circunscripción, han sido jornadas fructíferas. Todo esto previo a la visita del presidente, que estará aquí en Nueva York a partir del día 15. Una jornada amplia de aproximadamente 2, 12 o 13 días, donde incluye actividades académicas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y aquí hacía falta un local de este nivel, porque la comunidad a veces necesita ver la casa de su partido en el área donde reside. Y precisamente nos tomamos un buen tiempo, pero hicimos algo con el nivel que queríamos. Y yo creo que esta comunidad ya tiene un hogar, que es el hogar de la Fuerza del Pueblo. En el evento de apertura del nuevo local de la Fuerza del Pueblo, localizado en el 1781 de la avenida Girón en el condado del Bronx, en Nueva York, Rafael Díaz les informó. Bien, este es el momento de dar un vistazo a lo que está pasando en las internacionales de la revista de noticias. España, afectada desde hace meses por una sequía histórica, se vio golpeada desde el fin de semana por lluvias torrenciales que dejaron 2 muertos y desaparecidos, mientras que un niño de 10 años logró sobrevivir aferrándose a un árbol.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destituyó ayer al ministro de Defensa, Oleksiy Reskinov, y pidió un nuevo enfoque en el ministerio, un año y medio después del inicio de la invasión rusa. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala levantó temporalmente ayer la inhabilitación del partido Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo hasta el 31 de octubre, una vez que termine formalmente el actual proceso de elecciones. El tifón Haikui tocó tierra ayer en el este de Taiwán, con lluvias torrenciales y fuertes vientos que dejaron miles de hogares sin luz, en la primera gran tormenta que azota directamente la isla en 4 años. El gobierno de Colombia y el principal grupo disidente de la FARC acordaron retomar el cese del fuego bilateral suspendido en mayo tras una masacre de los guerrilleros contra una comunidad indígena, informaron las partes que están próximas a iniciar un diálogo de paz. La izquierdista Luisa González, quien ganó la primera vuelta presidencial de Ecuador y disputará el balotaje el 15 de octubre, realizó un evento de campaña usando chaleco antibalas tras denunciar que está amenazada de muerte. El Papa Francisco afirmó en un encuentro con misioneros católicos en Mongolia que los gobiernos no tienen nada que temer de la labor de evangelización de la Iglesia, en una declaración percibida como un mensaje para China. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y bien, con este resumen de las internacionales, llegamos al final por el día de hoy de la entrega de la revista de noticias que siempre llega a todos ustedes de lunes a viernes de 6 a 7, por supuesto, por TV Quisqueya, canal 1027 en Optimum. Soy Rafael Díaz y les invito para que mañana estén nuevamente con nosotros.